partido que va a arrancar este derbi entre el Femarguín Spar Gran Canaria y el Real Unión de Tenerife Tacuense. La primera pelota que va a ser para el conjunto de Tenerife. Rachel junto a la pelota, esperando el árbitro principal, el ok de sus asistentes, también de las porteras. Rachel junto a la pelota, va a arrancar el partido. La primera pelota para el Real Unión de Tenerife Tacuense. Arranca ya la primera parte, arranca ya los primeros 45 minutos. El primer balón que va a la izquierda, tratando de atacar por ahí a el Real Unión de Tenerife Tacuense. Esa primera incorporación, tiene que llegar Cintia para proteger esa pelota, la manda fuera. Balón para el conjunto visitante. Se va ya junto a la pelota por ahí rápidamente a sacar ese saque de banda. Bueno, pues sin duda, ¿eh?, en estos primeros instantes, Odi, con las ideas claras. Y además se nota ya claramente ese sistema que saca hoy Siani con ese, según como se quiera ver, 3-5-2, 5-3-2, según como se quiera pues plantear, y que ya pues de alguna manera supone un cambio a lo anterior. El balón que directamente va a las manos de Aco. Y no es fácil, ¿eh? Sobre todo implantarlo. Es un cambio bastante importante el jugar con la defensa de tres, con los dos carrileros. Tiene tácticamente, tiene pues su dificultad de en tan poco tiempo hacerlo funcionar, ¿no? Cuando funciona es un sistema muy interesante. Y según cómo se plantee, puede ser muy ofensivo o muy defensivo. Bueno, pues vamos a poner la pelota arriba Solana, la guardameta, la argentina, que pone el balón arriba, buscando ahí a Rachel, no encontró el balón que le cae para que juegue Valentina con Aco. Y ese ese sistema que emplea Siani, ese 3-5-2, que bueno, todos los sistemas al final, hoy aquí al final se trata de sacar el máximo rendimiento a lo que tienes, ¿no? Sí, a ver, tiene matices siempre los sistemas y tiene su relativa importancia en el juego, pero al final yo creo que los sistemas son secundarios, ¿no? No creo que sea lo más importante de un equipo. Pero porque al final podemos ver como un sistema que le funciona a un equipo a otro no le funciona, y podemos discutir muchas cosas, ¿no? Pero en este caso, según lo que podamos ir viendo en el partido, todavía es muy pronto, veremos si la idea de Siani es sumar a las dos jugadoras por los carriles y crear mucho peligro arriba, o más bien pues ayudas muy defensivas para intentar no recibir goles y por ahí pues empezar a cimentar, ¿no?, un equipo sólido atrás y después poco a poco ir al ataque. Balón que ponía fuera Ari, va a sacar de banda Paula. Y el árbitro que alguna cosa ha encontrado dentro del campo, sí. Va a tocar ahí ya con Rachel de cara a Paula, la pone arriba, tiene que llegar ahí Valentina con tiempo, pero le venían y le encimaban. Eli, que ahora, uy, cuidado ahí, que trataba de despejarlo, pero lo hizo mal, se la llevaba. Y ya se la lleva el Femarguín por medio de Astri. Astri con la bola, con espacio, la pone por dentro, no llega Zaira, tenía cuatro futbolistas, decidió tocar. Pero más directa Zaira, no la encontró. Fíjate cómo se incorporaban sobre la marcha las dos carrileras por ambas bandas al ataque, y aunque después se repliegan por esto, porque ahora viene un saque directo para defender bien, creo que la idea es más ofensiva que defensiva en este planteamiento de Siani. Vamos a ver también cómo plantea el equipo visitante, que de momento pues no podemos tampoco sacar muchas más conclusiones, sino que está intentando apretar arriba en un bloque alto para no dejar que el Femarguín salga con facilidad, y de momento poco más en cuanto a estos pocos minutos. El balón que va a ser para el Tacuense, que ya juega, el balón que saca arriba rápidamente Eli en largo para que llegue mansamente para Solana. La portera que vuelve a golpear, pide a las suyas que se vayan arriba. Nos hablan de una gran guardameta, esta jugadora que tiene la Unión Deportiva Tacuense bajo palos.
A destacar que todos los balones que les ha llegado a la guardameta, pues los ha jugado en largo y eso yo creo que ya es un indicativo un poco del planteamiento de este equipo, por lo menos fuera de casa. Yo no lo he visto en su casa, pero aquí de momento atrás quieren riesgos mínimos y prácticamente cada vez que le dan el balón atrás, pues buscan el juego directo. Va a poner arriba el Tacuense muy directo nuevamente. Por cierto que la duda, le decía al compañero aquí de prensa del Femarguín, que bueno, que no sé cómo quieren realmente que la denominen, porque es esta fusión que han realizado con este club de la propia isla, pero ellas siguen manteniendo también su nombre de siempre, que es como se les ha conocido de siempre, que es la Unión Deportiva Tacuense. Pero bueno, fusión, y nosotros pues nos acogemos a ello, a este Real Unión Tenerife Tacuense. Nombre largo, pero así están denominadas hoy. Sí, bueno, al final lo importante, yo creo que en casi todos los sitios están denominadas como Real Unión Tenerife mayormente, pero bueno. Pero en las redes siguen como Tacuense, sí. En las redes sociales, que es donde más activas están, como están haciendo y como decíamos al principio, pues siguen utilizando la cuenta de la Unión Deportiva Tacuense. Y uno a veces hace un lío, ¿no?, a la hora de buscar esa información. Pero bueno, entiendo que bueno, que lo habrán hecho como todas las fusiones para crecer. Y le va bastante bien, como está la clasificación. Y un club que viene trabajando el fútbol femenino desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. En cuanto a ella, sí parece que es un claro 4-1-4-1-4-1. Y bueno, pues estábamos ahí todavía sí, poniendo un poco, pero sí, parece que es claro pues ese sistema que sí es un sistema más bien defensivo. Balón de Zaira, lo que me decían era que lo tienen bastante claro, su forma de jugar la tiene bastante clara, un equipo con jugadoras experimentadas, con trayectorias, como digo, dilatadas en equipos de Península y que están cuajando una gran temporada. Balón, que cuidado de Aldri para Rachel, que se puede quedar sola. Rachel dispara, gol. Gol de Rachel, gol del Real Unión de Tenerife Tacuense en el 7 de la primera parte. La pelota de Aldri para Rachel, recibió, ahí cogió a media salida Aco y con la pierna izquierda la pone por encima para ser el primero del partido. 7 de la primera, se adelanta el Real Unión de Tenerife Tacuense, marca Rachel. Femarguín Spark Gran Canaria 0, Real Unión de Tenerife Tacuense 1, marca Rachel. Ya te lo comentaba antes, lo tienen muy claro, es un juego directo de libro. Fíjate que una vez más su portera saca en largo, no intenta nunca jugar en corto con ninguna de las jugadoras de la defensa. Una prolongación de libro, buscando ahí un poco ese uno contra uno ante la defensa del Femarguín. Al final logra llevarse ese balón y después la definición, pues la verdad que bastante, bastante buena, pero que el juego, yo creo que de este equipo en 5 minutos es fácil de verlo. Es un juego directo buscando sobre todo prolongaciones a la espalda de la defensa rival, y ahí es donde tiene que estar. La primera que le han hecho prácticamente, la primera han conseguido materializar en gol. Pues sí, la primera del partido. No habíamos contado todavía ninguna ocasión clara para ninguno de los dos conjuntos. Y ahí Rachel, otra fútbol. Y cuidado al balón, que se le queda muerto. La saca Aldri. A punto de rematar ahí el Femarguín. No lo terminó haciendo. Sacó la pelota Aldri. Y el balón era para Rachel nuevamente. Salen muy rápidas. Y eso está quedando claro desde el principio. Y luego está la definición de Rachel, lo que comentaba Jody, y también ahí la media salida ahí, como siempre, de la portera, que duda. Jody, tú como sabes de esa posición, muchas veces pues no sabes qué hacer, ¿no? No sabes si achicar, si quedarte, y al final ahí entre una cosa y la otra, pues Rachel la puso muy bien por encima. Yo no veo, digamos, mayor error de Aco. Creo que al final está donde tiene que estar, y claro, cuando te definen de esa manera,
no te puedes quedar debajo de los palos. Es verdad que parece que está a media salida, pero creo que está justamente haciendo una especie de cobertura a sus defensas. Lo que sucede anteriormente es que además, después de la prolongación, a la jugadora de ella se le queda el balón prácticamente pegado al pie, que no corre, y entonces no tiene posibilidad de salir al corte ACO. Y después lo otro es que se la juega, ¿no? Hacerle ahí una vaselina y le sale estupendamente bien, ¿no? Sí. Con mucha frialdad, tranquilidad, y la bate posiblemente de las opciones más difíciles que pueden haber, pero eso habla de la calidad que tienen arriba. Uh-huh. Ideas claras. Eso es lo que está llevando este equipo a estar donde está. El balón para el Femarguín, que sale a falta ahora clara de Aldri sobre Zaira. Y vamos a ver si son capaces las nuestras de intentar equilibrar el partido. El balón que decías hoy. No, nada, estaba un poco observando cómo se reorganizan defensivamente y en ese 1-4-1-4-1, Aldrit es el pivote defensivo que se coloca justamente detrás de las dos centrocampistas y no hay ninguna duda. Posiblemente estas sean las virtudes de este equipo, ¿no? Que tienen muy claro lo que están buscando, de qué manera lo hacen. Es verdad que este juego directo también tiene unas consecuencias, ¿no? Muchas veces el balón se lo das muy rápidamente al rival, pero si sabes hacer daño en algunas de esas ocasiones, como ha sido en la primera el gol, pues rentabilizas mucho este sistema y sobre todo ser muy fuerte después defensivamente son las claves. Sí. Balón que pone arriba de nuevo Solana buscando a Aldi, ¿no? A la que encuentra al final es Asira. El balón de nuevo para ella. Trataba de llevársela a Maui, que se la quita de encima. El balón que le cae ahí a Astri. Astri que se lleva la pelota. Astri que retrasa, la pone para Maui. Maui arriba para que corra Zaira. No hay fuera de juego. Zaira con la pelota. Sí, estaba metida. Tardó, como siempre, en ese tipo de jugadas. Se espera hasta el final. Y cuando controló Zaira, determinó el fuera de juego. Fuera de juego, claro. Cierto, en el Femarguín jugando estaba yo recapitulando un poco los 11 y también las posiciones que están ocupando sobre el terreno de juego. Patri, que ha fichado también en este mercado, es la última y una de las incorporaciones en este periodo de fichaje. Ahí está Patri jugando hoy de titular con el Femarguín Spark Gran Canaria. Balón para Rachel, recibe la entrada por detrás de Ari, que se la lleva muy bien Ari, cae al suelo Ari, no hay falta porque se la llevó limpia Rachel, ahora es Eli, la pelota para Paula para Aldri, que la cambia toda a la izquierda para que entre por allí la dorsal número 17, Mary, vaya golazo así al otro día, ahora lo contamos, el balón que la pone dentro, la saca de puños Aco, quizás la podía haber cogido, el balón le cae a Paula que la puede volver a meter, Paula que la pone, el balón que va a caer ahí a las manos de Aco. Decía yo que el otro día ganaba por la mínima la jornada anterior el Real Unión de Tenerife Tacuense con gol de Mary en el último suspiro, en el 95, prácticamente la última, creo que fue la última jugada del partido. Vencían por la mínima en ese 1-0 frente al Valencia B. Buen gol. Fíjate en el último ataque del Real Unión Tenerife cómo rápidamente el cambio de orientación de Aldrit a la izquierda para un centro lateral por la izquierda. El balón se pasa y llega a la otra banda y otro centro lateral. Lo tienen muy claro y eso es los apuntes que posiblemente vamos a ver durante el transcurso del partido. El juego directo y seguramente buscar mucho centro lateral para hacer daño por ahí en el ataque del Real Unión Tenerife Tacuense. Uh-huh. Balón en la banda para que saque Carol de banda. Buscando a quién, pues busca a Pica, que la va a poner arriba en largo, muy alta, le cae ahí a Patrick, de cabeza lucha también ahí con la futbolista rival, con la dorsal número 19, Irene, era la lucha, sigue el peligro, el balón de Astri, el balón arriba afuera, no se lo pensó Astri, hay que disparar, creo que es el primer disparo de las nuestras, y se fue directamente arriba.
Bueno, vamos a ver si llega la reacción. El gol, si tiene algo positivo, es que ha llegado muy pronto y eso te da mucho tiempo para seguir trabajando. Hemos visto a Siani como pidiéndoles paciencia atrás, sobre todo que no desesperen, que esto a veces ocurre, que en cuanto encajas, pues ya dejas de creer en la idea. Fíjate bien cómo están defendiendo el balón directo, dejando una especie de líbero, ¿no?, a la antigua usanza. En ese saque directo. Cuidado, a punto de llevarse la pelota Mary. Finalmente estaban fuera de juego. Pero sí, lo que tú apuntabas, Jody. Sí, las tres jugadoras que están haciendo ese trabajo de la defensa de tres centrales. Dos hacen la marca y una de ellas se tira un poquito para atrás. Es verdad que rompes el fuera de juego con ese sistema. Pero sí, es verdad que lo que me imagino está intentando buscar ahí Siani es que si le hacen la prolongación, pues no pueda tener a alguien que llegue al corte y de esa manera pues cortar ese juego. Efectivo, un poco antiguo, pero bueno, si te da resultado y confías en él, yo creo que de todas maneras eso solamente es para ese balón largo que está metiendo sobre todo la portera. Balón que va a poner Astri, a ver en el balón parado. Marca ahí con el spray Miguel Esteban Hernández González, el árbitro principal del partido. Va a poner Astri la bola con pierna izquierda. Vamos a ver si saca algo positivo de aquí el Femarguín. La pone Astri, el balón que vuela. Y al segundo palo, de cabeza el remate. Sigue el peligro. Fuera. En el remate fue el balón al palo. Luego el remate posterior se marchó fuera. Creo que fue de pica. A punto el Femarguín de empatar el choque. Por ahí puede tener una posibilidad también el Femarguín. Creo que en varios balones que se han colgado, pues el Femarguín ha sido capaz de ganarle, como en este último, en dos ocasiones, y a lo mejor por ahí puede haber pues una pequeña sí, posibilidad. Sí, sobre todo en cuanto a sus debilidades, quería decir. Sí. El balón para Patri que la puede poner en la derecha. Al final lo hace no por dentro para Astri que se la lleva. No hay falta. El balón que recupera ahí Aroa. La pone rápidamente para que juegue arriba de nuevo el conjunto del Real Unión de Tenerife Tacuense. No llegó a buen puerto esa combinación ahí entre Rachel y Mary. Ahora bien Patri. Ahora se la lleva Rachel y la falta de Ari Clara, la señaló así el colegiado en el centro del campo. Bueno, partido igualado. Sí. De momento es verdad que ese gol pues le da una tranquilidad al Real Unión Tenerife, pero de momento el partido está igualado. Están habiendo, yo creo que hasta quizás el Femarguín dominando un poquito más. Cuidado la pelota, cuidado que se la lleva Sira. Estaban fuera de juego, sí. En fuera de juego Sira. Como te decía, Ale, el Femarguín está por lo menos intentando bajarla un poco más al suelo, intentando buscar algunas combinaciones, sobre todo en campo contrario, para intentar buscar las finalizaciones. Pero partido igualado, con dos estilos diferentes. Pero como te digo, hay que tener paciencia. El partido todavía está en los primeros compases y queda mucho tiempo. Queda mucho tiempo todavía, está claro. Pero claro, ese gol, tal y como está la situación en la clasificación y la necesidad de unos y de otras, la situación, digo, a veces pesa bastante en la psicología. Por eso Siani, que me fijaba rápidamente yo también en el gol, pedía tranquilidad a las suyas, ¿no? Que esto solamente, me imagino transmitiendo que esto solamente acababa de arrancar. Que no se viniesen abajo, que bien Patri. Ahora, Patri, que por cierto está haciendo buenas jugadas, ¿eh?, en estos últimos minutos. Siempre llevándose la pelota. Ahora falta. Sí, falta muy la clara. Anterior le pide el árbitro que venga Eli. No sé si la va a amonestar verbalmente. Creo que se va a quedar en palabras, sí. Y ahí se queda. De momento no saca la tarjeta en esa falta de Eli, que cortaba la contra del Real Unión de Tenerife Tacuense, que gana desde el 7 de la primera parte gracias al gol del Rachel. Transcurre ya, cuidado, el balón de Sira. Fuera, otra clara Sira, que vuelva a encontrar ahí una vía de escape del Femarguín, y a punto ha estado de hacer el segundo. Sí, la verdad que le falla en el despeje Maui en ese balón aéreo y ahí le queda, pues la verdad que bastante bien para ese golpeo, que por poco se le ha ido por encima del larguero.
Balón para Sinter en el centro del campo. Vamos a ver si... Uy, error ahora. Balón por dentro nuevamente. Cuidado de la incorporación. Tiene que llegar Aco porque la que llegaba por la pelota era Sarai. Sigue el peligro la pelota de Paula. Paula para Sarai. Creo que están fuera de juego. Pues no está. La va a poner. Ahí se marcha Sarai. La pone con la pierna izquierda. Directamente a las manos de Aco. Empieza a acumular ocasiones el tacuense. Una pérdida importante en el medio, que ahora mismo era Eli la que intentaba abrir a banda izquierda, y en ese robo, esto es otra de las cosas de los equipos de juego directo, que van a buscar pues robar y hacer contraataques como el que acabamos de ver. Acaba de tener el partido y creo que sé perfectamente lo que va a decir. ¿Qué crees lo que va a decir, Odi? El árbitro se va a quejar de los gritos que se están escuchando en la grada, seguro, porque el partido es a puerta cerrada. Y creo que entiende. Espérate a ver. No, creo que va por ahí. ¿O tú crees que no? A mí me parece, por lo que... O sea, un poco con los gestos de Siani, me parece que viene por alguna queja que habrá escuchado desde la banda. En la jugada que acabamos de ver, que creo que estaban pidiendo fuera de juego. Puede ser también. No, creía que... A todo esto, ¿no? Pues el partido es a puerta cerrada. ¿Hasta qué punto la gente del club puede...? Hombre, es que la verdad que no puede criticar las acciones de esa manera al árbitro. La verdad es que yo, en ese sentido, sí que desconozco un poco cómo está funcionando todo. Para eso no creo que haya ninguna norma. Lo que sí creo que podríamos tener en cuenta es si estas... Todas las personas que están aquí están autorizadas y tienen, digamos, sí, hombre, la posibilidad de estar dentro de un campo a puerta cerrada, como son, vemos a muchas jugadoras y parte del club, pero no sé, si todos los que están autorizados, pues no se puede quejar de que alguien le pida un fuera de juego en la jugada. Sí, no lo sé, porque es que claro, es que como esto es nuevo, cuidado a la pelota de Patri, al larguero llega Astri, ¡gol! Primero por el zapatazo de Patri, que se va al larguero. El balón le queda muerto a Astri. Y con la pierna izquierda la pone dentro con suspense. Pero el golpeo de Patri es tremendo. Tuvo que ser gol previamente. Al final, el balón le quedó muerto a Astri, que empata el partido en el 21 de la primera parte. Marca el Femarguín Spar Gran Canaria. Marca Astri. Femarguín Spar Gran Canaria 1. Real Unión de Tenerife Tacuense 1, Odi, en el peor momento en el que estaba el partido para el Femarguín. Pues sí, el empate yo creo que hace justicia un poco a lo que hemos podido ver. Ellas también han tenido alguna ocasión clara, pero el Femarguín también anteriormente había tenido una al palo, o sea que para mí, con dos estilos muy diferentes, pero con un partido igualado y reñido hasta el momento, el 1-1 le tiene que dar tranquilidad al Femarguín para seguir trabajando en lo que están buscando. Evitar, porque al final, si te fijas, las últimas ocasiones del Real Unión Tenerife son después de errores graves del Femarguín, como puede ser el balón que Maui no logra despejar y que la supere, que llega aquí a la banda derecha, que golpea de primera y se marcha por poco por arriba, y también la pérdida de Eli en el medio, que termina también en una contra. Esas son las cositas que yo creo que tiene que intentar mejorar el Femarguín, porque de lo demás el partido está igualado y como yo te decía, no notas ahora mismo que están jugando el segundo contra el último clasificado. Pues nada, el empate que llega, como comentábamos, creo que en un buen momento en el partido, el que estaba para el Tacuense, que estaba acumulando varias ocasiones, y finalmente, pues ese disparo de Patri, que se mereció el gol. Cuidado con Sira que se lleva la pelota, al final se la sacan, juega Cintia para Maui. Maui se la quita rápidamente de encima, pero vuelve a insistir el Tacuense por medio de Sira. Ahí la tiene Sarai que se la lleva. Fíjate una vez más, yo entiendo que estos son errores que pueden ocurrirle a cualquiera, pero fíjate que la nueva posibilidad de peligro de ella viene por el mal despeje que hace el Femarguín, que le vuelve a caer en los pies a una jugadora del Real Unión Tenerife. Y esos son los errores no forzados de los que te hablaba, que son donde ahora mismo pues le están haciendo pagar al Femarguín. Ellas están intentando ya esperar en un bloque medio, ya la presión no es tan alta como al principio, y buscando ahí robar y contraatacar al espacio.
Es un poco lo que yo creo que ahora mismo seguramente estará apuntándose Siani y lo estará intentando corregir desde la banda para no tener esos errores que le den directamente las posibilidades al Real Unión Tenerife. Balón ahí de Aroa, recibió de nuevo falta. Se quejaró ahí de ese pie que terminó dándole ahí. Pero rápidamente, aunque se sigue ahí quejando un poco del golpeo ahí, creo que en el tobillo, en la parte baja. Ya juega el Real Unión de Tenerife Tacuense. El balón para Tibi. Tibi que toca en la derecha para Paula. Paula que toca de nuevo para Tibi. Tibi que recibe la presión de Astri. Se la quita de encima el balón. Que dice el árbitro. También a instancia del asistente, que el balón salió directamente fuera. En ese intento de Tibi de encontrar a Paula. Que ahora, por cierto, le quita la pelota a Astri. Balón para que Ari se la... Y ahora tarjeta amarilla para Tibi por protestar. Está protestando el balón anterior. Tiene razón. Rozó ligeramente en una jugadora del Femarguín. Pero bueno, no te puedes salir del partido por un saque de banda que es difícil. Nosotros lo vemos porque nos ha tocado justamente delante. Pero que ha tocado muy ligeramente en la jugadora del Femarguín. El árbitro no lo ha visto y el saque de banda... se lo dio al Femarguín y seguía protestando y al final pues una tarjeta amarilla para una jugadora defensora que como digo yo, sin hacer una falta te sacan una amarilla y te condiciona ya en el partido. Esto son cosas de entrenadores, Ale. Balón de Ari. Ari que pone el balón directamente arriba, cae ahí en el área, cuidado que la puede ganar o la ganaba Zaira, al final tampoco la va a ganar Maui, la salva Sara y la gana Maui. La lucha por cada balón es tremenda ahora. El balón que le cae a Carol de cabeza directamente a las manos de Solana. Por el juego aéreo tienen problemas ellas atrás y ahí yo creo que también tienen que seguir buscando el Femarguín sus opciones. Balón de Solana que pone arriba. Buscando Aroa, cuidado que encuentra Rachel. Ahora Aroa encuentra a Sira. Sira que la puede poner, recibe la entrada de Ari. Directamente fuera. Sira que está llegando una y otra vez por la derecha. Nuevamente otra pérdida en el medio de Eli que tiene que intentar pues perder menos balones en esa zona tan complicada del campo porque te roban y ellas lo tienen muy claro. Es robar y buscar banda e intentar hacer daño, contraatacar directamente. Balón que cae ahí, al final no lo gana Zaira. La que sí la gana ahora es Ari, que la pone en la derecha buscando la incorporación de Carol, que va a luchar allí con la número 19, Irene. Carol que presiona, la pelota al final que... Espero que se marche, se fuese, fuera muy bien ahí Irene, que protegió y va a sacar de banda. Acá de banda buscando a Aroa, Aroa arriba buscando a Rachel. Rachel que no llega, la cabeza que llegó fue la de Vale. Ahora Ari la tiene que retrasar para Ako. Ako que recibió también ahí la presión para que no controlase fácil. Ahora en el centro del campo, Cintia luchando. Se la va a llevar Aroa, que trata de buscar de nuevo ahí a Sira. Ahora le cae la pelota a Zaira, que va a buscar. Veremos si lo hace con Astri. La pone... Entre Tibi y Jenny, finalmente la pelota le cayó a Solana. Cuando terminó por el otro lado, en el otro grupo, Odi el Córdoba 1, Juan Grande 1. Un punto para los mismos objetivos que persigue tanto Femarguín como Juan Grande, los dos equipos de Gran Canaria. La verdad es que ese empate se queda corto. Sí, al final un empate... fuera no es un mal punto, pero sí es verdad que en esta situación en la que se encuentra también el Juan Grande, pues ahora mismo necesita sumar de tres para poder ver un poco la luz, ¿no? Un punto más, no lo va a sacar de esa última posición al Juan Grande, pero también te digo lo mismo, como logren sumar de tres en dos partidos. ¡Qué buena! ¡Uy, qué buena! Al final estaba también en fuera de juego, pero qué balón metió Eli desde casi su casa. Al final fue fuera de juego, creo que lo que señaló el árbitro. Decía, joder. Sí, nada, que el Juan Grande en una situación también similar a la del Femarguín, que aunque estén últimos, no están desahuciados todavía.
un par de victorias que encadenes te pueden meter en la lucha. Zaira que juega con Astri, el balón de nuevo directo para Richard, estaban fuera de juego. Es importante eso, fíjate, porque no está haciendo ese sistema, como yo decía antes, antiguo, del líbero ya tirado atrás, sino que están en línea, esperan a que el balón salga, y cuando el balón sale sí tienen muy claro que se tira una de las defensas por detrás para estar atento en cualquier cobertura. Saray que presionaba ahí a Zaira, que revienta el balón en la banda. El partido está siendo también bastante trabajoso, ya se ve el cansancio en la cara de las futbolistas, hoy con un sol radiante aquí en este municipal de Arguineguín. Así el eslogan, Odi, Mogán cálido paraíso. Pues sí, la verdad que es diazo hoy para un partido y una pena que estemos en esta situación. Sí. Y que no pueda entrar el público. Así es. Balón para Zaira, Zira que se la quitó, toca para Aldri. Aldri que la pisa muy bien y falta clara. Y tarjeta. La primera para el Femarguín, es la segunda del partido. Ahora la recibe Zaira. Es una falta muy clara, es una tarjeta muy clara, pero también igual de clara que innecesaria, ¿no? En esa zona del campo, una tarjeta amarilla que, bueno, en una delantera tampoco es que sea ahora mismo una gran preocupación. Pero yo creo que es una falta, una tarjeta desde la gana, desde el ansia, ¿no? De robar, de intentar sacar esto adelante. Va a sacar Tibi. Media hora del partido, 1-1. El empate a 1 en el marcador. Se adelantó el Real Unión de Tenerife Tacuense. Empató el Femarguín Spark Gran Canaria. Marcó primero Rachel, empató Astri. Balón ahora ahí de nuevo, la lucha en la parte izquierda. Carol se la lleva muy bien. Llega Aroa, corrige. Irene que... Ahora le cae a Paula porque... Aunque el Femarguín trataba de sacarla, no lo terminó de hacer. Ahí la tiene Saray, qué bien. Qué trabajo ahora de Cintia. Eli fuera. Pero muy bien Cintia y fajándose para evitar que Saray se llevase la pelota. Para mí, una de las jugadoras destacadas de este Real Unión Tenerife, me está pareciendo la número 20, Aldrid, sí. Que está dándole toda la estabilidad, está siempre en el sitio correcto y un trabajo de stopper impresionante, del que no se suele ver, nadie sí. suele destacar el trabajo de ese tipo de jugadores, jugadoras. Y para mí prácticamente ninguna pérdida, roba, entrega y la verdad que haciendo unas labores impresionantes. Sí, sí, sí. Bueno, esa misma posición la que está ocupando Cintia, la que alabábamos ahora en último momento, pero se ve esa manera, esa estabilidad y ese saber en cada momento qué hacer, ¿no? Ese tipo de futbolista que los técnicos siempre buscan, Odi, y que no es fácil encontrar. No es fácil buscar y que te lo tengan tan claro, fíjate, no. Mira, en esta última, recibe de primera la cuelga a la zona peligrosa, acabe en gol o no, pero no te comete una pérdida ahí que te convierta tu ataque pues en un contraataque del equipo rival. Y esas son cosas, detalles tan importantes que a veces es difícil encontrar casi yo te diría que son cosas que no se enseñan, que se tienen casi un poco, ¿no? Fíjate que ese tipo de futbolistas se ve casi prácticamente al caminar, Odi. Es una... No sé si tienes la misma sensación. Yo cuando veo el caso del caminar de Aldri, ya me imagino que esa es su posición, ¿eh? Pues sí, yo creo que es muy clara que es un corte de jugadora centrocampista defensiva y que la verdad hasta el momento, y además jugando como está jugando, que es jugar sola, no jugar con un sistema, por ejemplo, como el 4-2-3-1, con una ayuda, no, está jugando ella sola, detrás de las dos centrocampistas, y se está comiendo prácticamente toda esa zona, siempre bien colocada y haciendo muy bien sus funciones. Para mí, de verdad, de lo más destacado ahora mismo de ellas, las labores de esta jugadora. Balón para el conjunto del Real Unión de Tenerife Tacuense. Saray que la va a poner con pierna izquierda en esa falta cometida sobre Zira. La va a poner Saray. Cuidado a ese balón que vuela directamente a las manos de Aco. Lo buscaba en última instancia Rachel, que no llegó.
Balón ahora arriba rápidamente de Aco, buscando a Astri, que va a luchar ahí con Paula. Paula que llegó de cabeza, sigue ese balón, no le quedó al final a Astri, la despejaron ella. El balón que le va a quedar a Mary. Recibe bien, ahora bien corrigiendo Pica, que se la quita de encima. Irene que la toca, se la puede llevar Astri. No, al final es Aroa la que la revienta arriba. Cintia que la pone para Patri, puede haber peligro. ¡Patri! Filtraba la pelota para Zaira, pero la que llega es Aldri para jugar rápidamente con Mary, que toca en la derecha, la falta clara de Eli, que ahora sí se lleva la tarjeta. Pues sí, esta sí es una buena falta, una tarjeta clara, una amarilla muy, muy clara, pero es una buena falta, cortando una ocasión bastante clara que podía generar el Real Unión Tenerife Tacuense. Y yo creo que antes decías que en el caso del Femarguín es Cintia la que está haciendo un poco de stopper, y a mí yo creo que es más Eli la que está haciendo ahí un poco el trabajo defensivo en el centro del campo, y liberando un poquito más a Cintia en ese centro del campo en tareas defensivas. Balón que pone Tibi, directamente va a llegar a las manos de Aco. Espera Aco que ahora las suyas se vayan arriba. El partido empatado, el partido trabajado, cada uno con su forma de ver esto, aunque casi casi que diríamos que copiándose un poco los modelos, tratando de buscar cuando se pueda esa opción directa arriba. Maui que ahora la pierde, la controla Sarai. Sarai de espalda, recibe la entrada de Cintia. Falta clara. Se detiene el partido. Que yo creo que Odi, veremos cómo van estos minutos que quedan, pero creo que se estabiliza un poco en el ritmo. Pues sí, vamos a ver esta porque, recta final. Porque como digo, el sol está pegando, el trabajo que han hecho unas y otras empieza ya a acumularse. Y quedan 10, un poquito menos ya, más lo que añada el colegiado a esta primera parte. Empatada en el resultado y en el juego, pues podríamos decir que también un poco. Aunque a lo mejor a los puntos hoy, ¿no? El Real Unión de Tenerife Tacuense ha tenido más ocasiones. Bueno, ahí, sí es verdad que ha tenido también, a veces, aunque no sean ocasiones, más sensación de peligro en el área, sí. Pero no te olvides que el Femarguín tuvo una al palo, sí, aparte también de la del gol, y después la otra también que colgó Eli, si no mal recuerdo, y que fue una acción bastante peligrosa, pero sí, también el Real Unión Tenerife Tacuense ha tenido varias ocasiones, pero entre los tres palos, si te fijas, quitando el gol, creo que no ha tenido ninguna más. Creo que Aco, bueno, sí, la que salió al corte, la portera que paró casi en la línea del área grande y poco más en cuanto a por dentro de los tres palos. La pelota ahora que ponía, se cambiaban los papeles, era Astri la que la ponía para Patri, pero el balón llegó directamente a las manos de Solana. Solana que la pone en el suelo para golpear y tomarse un poco más de tiempo. La pone larga arriba, centrada, buscando a Rachel. La cabeza que llega es la de Cintia. Y ahora tiene que llegar la de Eli, que lucha con Sira. Y que tenga cuidado porque empiezan a verse piernas y piernas, sí. Está con la amarilla y ella es una jugadora que ya ha cometido varias faltas en la primera parte. Al final, la última, la anterior a esta, ya era la tarjeta amarilla y tiene que tener cuidado. No me extraña nada que por ahí pueda haber cambio, ¿eh? En los primeros minutos, si no en el descanso, los primeros minutos de la, porque la posición de ella es bastante sensible para eso. Exacto. Va a ponerla Sarai, la pone con pierna izquierda, punto de penalti, el remate se va directamente a línea de córner porque la última en tocar fue la futbolista del Femarguín. Y cuidado, porque aquí es donde todo se iguala en el fútbol, las acciones a balón parado, da igual quién sea un poco mejor o un poco peor, quién esté en la clasificación arriba o abajo, que aquí es donde si la estrategia funciona, pues puede generar esa ocasión. Va a poner la Sarai nuevamente, es la que monopoliza todo el balón parado y la que va a poner con de nuevo pierna izquierda. Se mete ahí prácticamente todo el Femarguín a defender, la pone a Idi, la tiene que sacar Aco y la que la saca por el otro lado es Valentina porque volvía a llevar peligro a balón parado el Real Unión de Tenerife Tacuense. Pues sí, buen balón también el que puso, es que iba a mirar en este córner. Los datos de alguna de las futbolistas y está Sarai,
según los datos que facilita el club, tiene 36 años, una futbolista con pasos por el Rayo Vallecano, Torrejón, Madrid, una futbolista bastante experimentada y que la estamos viendo como una de las también en esas posiciones del centro del campo que le está dando una estabilidad tremenda. Y luego, pues tiene esto, el balón parado, pierna izquierda, de nuevo Sara, y la va a poner, la pone detrás, cuidado que ahora juegan al despiste, la pone Irene, el balón tiene que llegar con la mano Aco, sigue el peligro, puede llegar el disparo por último de Rachel, se marchó fuera. De nuevo peligro en el balón parado, la ha vuelto a tener y creo que Aco se llevó por delante a la compañera, sí. A la compañera que, mirando rápidamente, pues no sé si Cintia, creo. No, Cintia no. Es Zaira, creo. Se levanta Zaira, sí. Muy bien, en este córner, sacando una variante, sorprendiendo al Femarguín, sacaban en corto cuando estaban haciendo marcajes al hombre prácticamente las jugadoras de Siani, y sorprendían en esa entrega en corto que también generaba mucho peligro el centro, que tuvieron hasta dos, tres ocasiones para rematar por dentro los tres palos, pero así no fue. Carol recibe la entrada de Aldri, que le mete el cuerpo, que se queja de que dice que no hay falta, pero el árbitro piensa algo distinto. Cuidado, porque un gol en estos minutos son, sí, esos goles que... 40, se cumplen, ¿eh? Exactamente. Le faltan 5 minutitos a esto, más lo que añada, más lo que quiera añadir el colegiado al partido. En esta primera parte, en la que, bueno, un minutito quizás puede añadir, va a poner la Astri. Levanta la mano, la pone Astri, primer palo, el remate que al final llegó directamente a Solana, que ya monta la contra para Sira. Sira con la bola, bien ahora, que bien se anticipó ahí Cintia, Tibi que la saca, de cabeza llega Rachel, de cabeza ahora Valentina, bien Astri con calidad, la pone para Cintia, y la piernita como siempre de Aldri, hay que sacarla, menos mal que Rachel no controló porque tenía por el otro lado ya esperando a Mary. La tiene Aroa, recibe la presión de Cintia, Aroa se da la vuelta, toca a la izquierda, la incorporación ahí de Irene, se cae al suelo, presiona a Carol, Irene que la pone para Mary, cuidado que nos encuentran por ahí, al final el balón es largo, directamente para Aco. Pues... fíjate que en cuanto el Real Unión Tenerife Tacuense intenta combinar, es donde se le complica un poco, ahí es donde tiene que estar el Femarguín muy atento para robar ahí. Y por ahí viene un poco, yo creo también, su otra debilidad también de este equipo, que en campo propio cuando intenta combinar, pues se le complica un poco, y por ello yo creo que seguramente pues juegan a ese fútbol más directo, ¿no? Para evitar atrás pérdidas y generar arriba siempre ocasiones. Se marchó fuera esa pelota directamente para que juegue el Real Unión de Tenerife Tacuense. Llega Saco Irene buscando a Jenny, que la revienta, balón directamente le cae a Eli que dispara directamente fuera. La acompañó ahí Solana por si el balón finalmente hacía algún extraño, pero no, salió directamente. Sacará de portería el Real Unión de Tenerife Tacuense. 42 y medio que se van a cumplir con el 1-1, con el empate que, salvo que alguien lo pueda remediar de aquí al final, en estos pocos minutos va a llegar equilibrado al descanso, en 45 minutos muy luchados y en los que ha habido en algunos momentos alternancias para uno y también alternancia para otro. El balón ahí ahora para que se lo lleve Paula, Aldri, la lucha de nuevo, Maui se la lleva, Zaira que puede galopar ahí buscando, ahora el golpe y la falta clara de Astri, que entró con todo ahí a Tibi. Sí, llegó un poquito tarde, pero creo que la idea era buena, ¿no? Era intentar disputar ese balón, ir un poco a chocar, pero llegó más tarde que la jugadora rival. El balón de Paula la pone para Tibi. Tibi que va a ponerla para Aroa. Recibe la entrada muy bien ahora de Eli, que se la quitó. Cintia puede tocar para Astri. Qué bien Astri, se da la vuelta. Puede haber peligro. Tiene la derecha. Ay, qué pena, no llegó el balón para Zaira. Balón para Sarai. Cintia cae al suelo ahora. La lucha y falta clara para el Femarguín. Primero se quejaba Cintia de una posible o de un posible golpe.
pero al final Saray le hace falta a Astri. Fíjate una vez más la pérdida en campo propio cuando intentan combinar ellas y termina perdiendo después de una buena presión alta del Femarguín. Y creo que ahí está una de esas debilidades, como te decía anteriormente, ¿no? Si quieren jugar en campo propio, el Femarguín tiene que apretar muy arriba, no replegarse, intentar hacer esa presión alta, porque ahí pues tienen problemas y pueden, como en esta ocasión, que viene tras ese robo, pues ahora esta falta. Pues la falta que va a tener, y con esto pues prácticamente va a terminar la primera mitad. Se recupera. Uf, pues al final me da la sensación de que Cintia no va a poder continuar, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a esperar. Sí, me da que le cayó encima en la caída y ahí donde creo que se ha hecho más daño la jugadora del Femarguín. Vamos a ver si eso lo golpe. También queda nada para terminar esto e irse al descanso. Puede, sí. puede aguantar un poco Siani si no tiene un cambio muy claro. Sí, yo creo porque que está prácticamente acabado. A ver cuánto añade, claro, porque ahora se ha perdido. Ahora se ha perdido, vamos a ver cuánto añade. La pone Patri directamente a las manos de Solana. Se le escapó, pero finalmente echó el cuerpo encima y atrapó en dos tiempos. Un minuto. Parece ser que ha sido la señal de lo que va a añadir. Balón para Mary, cuidado. Ahí la tiene Mary. La pone para Irene. La golpea de cabeza, la saca ahí Patri. Ahí la tiene Aldri, bien, ahora Zaira evita que Aldri buscase este desplazamiento a la derecha que ahora sí hacen para Sira. La contra que puede venir del Femarguín ahí, no, porque va a llegar antes Tibi, se la quita de encima. El balón bien para Maui, que toca para Patri, pero la que llega como siempre es Aldri. Aldri con la bola, espera, tiene por delante, sigue Aldri. Continúa Aldri, que se la lleva todas. El balón que le caía a Rachel. Ahora puede venir la contra. A ver, Patri. Se la quitó Sira, que va a tocar atrás para Solana. Y con esto, prácticamente, ahora sí, va a señalar el final de la primera parte. Llegamos al final de los primeros 45 minutos con el empate a uno. Con los goles de Rachel en el 7 de la primera. Y con el gol, el empate para el Femarguín, que lo hacía Astri en el 21. Con el 1-1 y con el balance, Odi, ¿qué haces a la primera parte? Sí, yo creo que partido igualado y empate justo al descanso. Así que por ese lado creo que con dos estilos diferentes de juego. Pero yo creo que el Femarguín puede llevarse este partido si no comete errores graves atrás y está muy atento a lo que ellas están buscando, que sobre todo ese juego directo, prolongación y ese tipo de juego. Y sobre todo me sorprende que al final, si algo malo tiene este sistema que está utilizando Siani Alonso, para mi gusto, es que defensivamente en las bandas pues te tienen que generar superioridad. Es lo que debería ocurrir, porque solamente tienes a una jugadora en banda con esas dos carrileras. Y al principio parecía que lo buscaron un poco en esos primeros compases, pero después prácticamente no la han hecho sufrir mucho por bandas al Femarguín. Y bueno, pues por ahí también hay que estar atentos a la segunda parte, porque es una de las cosas negativas que tiene este sistema, ¿no? Que es verdad que por dentro controlas muy bien el centro del campo porque metes mucha gente y tienes muchas ayudas también, pero por banda es donde sueles tener los problemas. Pero hasta el momento el Femarguín lo ha resuelto bastante bien y yo creo que el empate es justo al descanso. Ojalá que en la segunda parte un gol al menos haga que los tres puntos se queden aquí en casa. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta volvemos para los segundos 45 minutos. Recuerden, estamos aquí en directo a través de Radio Televisión Mogán. Gracias a todos los que están siguiendo el partido. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto y volvemos al inicio de la segunda parte. De momento, recuerden, Femarguín Spark Gran Canaria 1. El gol lo hacía Astri en el 21. Empataba después de que el Real Unión de Tenerife Tacuense se adelantase en el 7 por medio de Rachel. Alto y volvemos.
Volvemos al municipal de Arguineguín. Saludos a todos y a todas nuevamente aquí desde el municipio de Mogán, desde este Mogán cálido paraíso. Prácticamente la una de la tarde con ya 3 minutos. A punto de arrancar la segunda parte de este partido correspondiente a la 13ª jornada del Reto Iberdrola Grupo Sur. Este, de momento, Femarguín Spar Gran Canaria 1, Real Unión de Tenerife Tacuense 1. Con los dos equipos ya sobre el terreno de juego, esperando por el trío arbitral. Odi con una muy mala noticia que nos ha dejado la primera parte, y es la lesión, parece seria, de Cintia, ¿eh?, en ese último choque que contábamos. Pues sí, no sabemos exactamente el alcance de la gravedad de la lesión, pero se la han tenido que llevar, y bueno, pues ahora veremos cuál es el cambio que hace Ciani para sustituirla, y sobre todo desear que no sea nada grave, que se recupere lo antes posible. A ver, no pintaba nada bien. Por aquí se acercaba alguien también del staff del Femarguín Spar Gran Canaria, pues no con muy buena cara, y hablando de todo apunta a rotura, ¿no? A rotura. Vamos a ver lo que pueda hacer de finalmente Cintia. Y si, bueno, pues al final tendrán que ser las pruebas las que determinen, ¿no?, el alcance de esa lesión. Va a comenzar esta segunda parte, pues con ese cambio obligado que está sobre el terreno de juego. Va, mejor dicho, a entrar Cori sustituyendo a Cintia. Por parte del Tacuense siguen las mismas, así que pues con el 1-1 y con todo por decidir, Odi. Sí, es un cambio de jugadora por jugadora. En cuanto a lo que el sistema se refiere, no hay cambios. Parece que va a continuar con esa misma idea desde el principio que tenía el Femarguín. Y bueno, vamos a ver qué tal se les da en esta segunda parte a las jugadoras de Ciani Alonso. Pues arranca el primer balón para el Femarguín. Cuidado esa pelota que le puede llegar a Carol. La coge ahí, o trataba de llevársela ahí sobre Irene. Al final le presiona también, le viene a presionar Mary. Y el balón va a ser pues directamente a saque de portería. Bueno, pues la primera, a diferencia en la primera parte, que fue el Tacuense el que primero lo intentó, pues ahora también no se lo pensó mucho el Femarguín para sacar de centro y rápidamente ir a por esa primera incorporación y esa primera acción de ataque. Pues sí, una acción rápida para buscar un centro lateral e intentar hacer daño ya desde el primer minuto. Y vuelta un poco a lo mismo, ¿no? O sea, que de puerta directo, buscando ese juego aéreo para buscar un poco la prolongación y buscar pues las virtudes que tiene este equipo, que por eso está en la segunda posición. Pues cuidado a esa acción, es falta clara sobre Zaira. La falta es clara, la carga por detrás y bueno, pues la desequilibra y de esta falta bastante peligrosa en el lateral del área puede ser una buena opción para el Femarguín, y a ver si de aquí pues logra ponerse por delante, que estaría muy bien para comenzar la segunda parte. Vamos a ver, la va a poner Astrid, pierna izquierda, dos mujeres en la barrera, Sarai y Mary. Ataca prácticamente todo el Femarguín, salvo Valentina y Ari. Defiende todo el Real Unión de Tenerife Tacuense. 2 minutos que se van a cumplir de esta segunda parte con el 1-1. Un partido importante para los dos, pero sobre todo para el Femarguín Spar Gran Canaria, que es el que está más necesitado. La pelota que va a poner Astrid con pierna izquierda, la pone Astrid. Y vuela al segundo palo, de cabeza al final, parecía que Aldri le iba a dar, dejó pasar, saque de portería. Y el Real Unión Tenerife Tacuense defendiendo con todo dentro del área grande. Todas. Se metían todas ahí a defender ese balón parado. Balón que va a poner Solana, la portera argentina de este Real Unión de Tenerife Tacuense. Que golpea con pierna derecha. Por cierto, lo hacían, hablando de todo un poco, ese cartel anunciador del partido que ponía el Real Unión de Tenerife Tacuense en las redes, ponía la hora en la que el partido se iba a ver en cada uno de los lugares donde tienen futbolistas. Brasil, Argentina y también creo que era Panamá, donde tienen también algunas. Bueno, el caso de Aldri. Al final, al igual que también ocurre
Cuidado ahí, Sira, que vuelve a ganar el balón. Qué bien la puso y qué bien Sira, que en repetidas ocasiones está entrando. Ya en la primera parte lo hizo y esta es la primera que hace en la segunda mitad, Audi. Pues sí, ya te lo decía yo antes, que las bandas son uno de los puntos a tener en cuenta con este sistema que ha presentado hoy el FEMARGUIN, donde salvo que hagan un muy buen trabajo las dos jugadoras que están en esas bandas, pueden sufrir superioridades, sí, y muchas acciones por ahí. Ahí va otra, Sira de nuevo con posibilidades para meter el centro, la pone, el balón que vuela, no la alcanza Aroa, la tiene que sacar Pica y la que la termina sacando es Cori, que busca arriba a Astri, que va a recibir la entrada de Jenny, que se la lleva. Jenny toca muy bien para Mary. Mary que busca y encuentra a Ako. Buscaba a Rachel, pero esta no entendió ese balón que colgaba a Mary. Ako, que partido que vuelva a tener ritmo, ¿no? El ritmo que en la primera mitad, en los últimos minutos, pues dijimos que había bajado un poco, que era normal. Ahora en esta segunda, pues, los dos conjuntos tratan de volver a dar primero. Cuidado, Sira, que se marcha de todas. Sira que continúa. Sira sigue, la pone. Al final, Valentina se mete en el camino. La saca Ako. La domina Aroa, que le dio con la mano supuestamente. Así lo vio el colegiado. Sacará el FEMARGUIN. Mucho cuidadito con esas tarjetas que tenían al descanso algunas jugadoras. Sobre todo me preocupa mucho la de Eli, en la posición en la que está en el campo. Y tener mucho cuidado con ese tipo de detalles, seguramente que en el transcurso de la segunda parte Siani podrá tocar un poquito ese tipo de detalles. Balón que pone Zaira directamente a las manos de Solana. Interesante lo que comentabas antes sobre lo de las horas y de los partidos de procedencia de las jugadoras, que son siempre ideas interesantes que en este fútbol femenino se cuidan mucho. En el fútbol masculino, en categorías, pues es verdad que la comparativa es un poco más difícil de hacerla, pero no se suelen cuidar tantos detalles como sí podemos ver en el fútbol femenino, sobre todo en este reto Iberdrola. Bueno, estamos tratando de contar el partido en esos lugares. Entiendo que habrá alguno conectado de esos lugares de origen de las futbolistas, tanto del FEMARGUIN como también del Real Unión de Tenerife Tacuense. Por ahí en el chat, que no podemos estar a todas, había algunas personas, bueno, explicarles un poco el porqué, quizás no de lo todo nítido que quisiéramos tener la imagen en nuestro canal de YouTube. Y bueno, tiene que ver con las conexiones. Al final es lo que tenemos aquí, tenemos que tirar del 4G y eso hace que la calidad de la imagen en el directo no sea la óptima. Mañana estará el partido subido en esa calidad óptima, pero hoy pues no podemos hacer otra cosa. Hoy las condiciones técnicas dan para lo que dan y bueno, aquí estamos tratando por lo menos de contarlo, eso sí. La voz sí que es nítida en principio, así que entre una cosa y otra pueden seguir el partido, ¿no? Pues sí, pero al final yo creo que muchos también están agradeciendo que por lo menos, aunque le falte un poquito de nitidez a la imagen, que bueno, son las circunstancias en las que estamos aquí en este campo y que tampoco es culpa de nadie, es un poco lo que hay y de momento de esta manera de la que se lo podemos contar, pero yo creo que se agradece que un partido que es a puerta cerrada puedan verlo, escuchar, seguirlo, que es lo importante desde casa, donde estén, a través de las diferentes redes y el canal de televisión. Pues sí, eso, simplemente explicar eso, al final es una cuestión técnica. El día que tengamos aquí la fibra, pues podremos hacer otras cosas, pero de momento las cuestiones técnicas dan para lo que dan. Otra cosa que no hemos comentado, y esto es buena noticia, porque si no lo hemos comentado es que ha estado dentro de lo correcto, es el trabajo del trío arbitral, ¿no? Que creo que ha estado correcto y que no ha sido de momento, pues... Pues no. Vamos a ver esta falta. Cuidado, la falta la va a poner Cori. Ahora sí que Cori, después de su entrada en el campo, las pone todas. Cori ahí al punto de penalti. Bien Solana, que salió con bastante solidez y con las ideas claras. Solana ahí que no se lo pensó. Tú sabes que a la hora de salir
Hay guardametas que quizás no saque con tal decisión. Solana no tuvo ni una duda al salir por esa pelota ahí al punto de penalti. Sí, es una tarea complicada para los guardametas. Y en esta ocasión, además, se le ve que tiene altura y no debería ser algo complicado para ella. De cabeza pica, la pone ahí en el centro, llega a por la pelota Aroa, ahora se la lleva con todo Jenny. Jenny arriba, futbolista muy joven, pero también con bastante decisión. Jenny con la bola, la pone para Rachel, tiene que llegar Ari, corrige Ari. El balón para Caro, le evita que se vaya. La lucha y el balón para el Real Unión de Tenerife Tacuense. Futbolista que, mis datos me dicen, Odi, una futbolista también de las más llamativas, de las que están dando un nivel tremendo a este equipo que va segundo en el Red Iberdrola, tan solo de 16 años, ¿eh? Jenny, la número 29. ¿Eh? Importante que vayan entrando chicas jóvenes, que vayan renovando también pues estas interesantes plantillas que hay en el Red Iberdrola y además con nivel, partiendo desde el 11 titular y es de agradecer también que se vean, bueno, pues a chicas jóvenes y también a las chicas veteranas que son muy importantes. Balón para Cori que toca para Carol que recibe, trata ya de buscar por dentro a Zaira y la encuentra. Zaira que recibe la presión de Jenny que le va a meter el cuerpo y va a proteger y al final Zaira con una tarjeta, cuidado con una tarjeta, la agarra, la tira y se va a ir a la calle, se va a ir a la calle, Odi. Pues el árbitro está con la amarilla en la mano y tiene toda la pinta de que se va a ir a la calle porque en esa impotencia terminaba agarrando, tirándola al suelo. Pues no. La que le va a sacar tarjeta es a Aldri por protestar, entiendo. Y pues de la que se ha librado Zaira, Odi. Pues sí, la verdad que en este caso hay que decirlo. Y nosotros en este sentido tendemos a ser lo más objetivos posible e imparciales. Le ha perdonado la tarjeta hoy. Es más, yo creo que acabo de escuchar a alguien del cuerpo técnico como lamentándose porque la veían también clara que se iba a quedar con una jugadora menos. Y bueno, ahora le están pidiendo que calma. Y lo decíamos antes, ¿no? Cuidado. Es verdad que en el caso de Zaira era la que menos parecía preocupar porque al final las delanteras no tendrían que tener tantos problemas defensivos, pero mira, en una tontería al final, que es ese agarrón con el balón ya fuera del campo, te puedes ir a la calle y en un partido tan importante ahora mismo para el Femarguín como puede ser este y todos los que vienen a continuación, todos son finales, jugar con una menos puede ser ya un hándicap muy complicado para ganar, ¿no? Hay que controlar, sobre todo cuando un balón, pero es verdad que en este caso también hay que decirlo todo, hay gente que cree que este tipo de, cuidado ahora la pelota para Astrid, bien para Zaira con posibilidades, Zaira que remata directamente a las manos de Solana. Fíjate que creo que no podía hacer otra cosa tampoco, ¿eh? No, creo que hizo lo mejor, sí. Era buscar puerta porque ya llegaba la ayuda defensiva y se iba a quedar sin poder tener opción de tirar. Y otra cosa importante, esa tarjeta amarilla al final al stopper que tienen ellas y que puede también condicionar a Aldrit sí. para poder llegar en alguna acción donde tenga que cortar el peligro y ahora pues va a tener que medirse mucho. Y esas son tarjetas también importantes. Te iba a contar que como las cosas siempre se pueden virar de muchos puntos de vista, hay gente que también cree que este tipo de tarjetas siempre se pueden ahorrar por parte del colegiado. Y te digo por qué, porque claro, las futbolistas están a muchas pulsaciones por minuto y a veces se cometen errores de este tipo que quizás pues son lances más del juego, pero es verdad que hemos visto como esto siempre se ha penado con tarjeta amarilla, ¿no? Mira, si antes decíamos que el árbitro había estado correcto, creo que ese es posiblemente su error ahora mismo más importante, porque creo que aunque haya beneficiado los intereses del Femarguín, era una tarjeta amarilla muy clara la que tenía que haber mostrado a Zaira y no lo vio. Mira, así. Mira, fíjate. Actúa rápida Siani, no sé si era también el cambio que tenía pensado, pero cambia a Zaira y mete a Evelyn. Quita a Zaira, que se va por el otro lado del campo y va a entrar en el terreno de juego Evelyn, prácticamente jugadora posición por posición. Y bueno. Sí, lo que decíamos antes, que Siani seguramente iría arreglando un poco ese tipo de cosas también para cuidar las posibles expulsiones. Y además la hemos visto ya también llegar a Zaira en esa última ocasión ya muy justita, que también puede ser un poco
por doble motivo, ¿no? Por refrescar arriba y por evitar que se pueda ir en cualquier acción aislada a la calle una jugadora del Femarguín y dejarte con una jugadora menos. Pues va a golpear Aco, ese balón en saque de portería, minuto 13 de la segunda parte, sigue el 1-1. Y es verdad que han pasado muy poquitas cosas en estos últimos minutos. El balón de Sira encuentra ahí a Aldri, que se la quitó a la futbolista Patri, que pensó que era ahí al cambio. Finalmente, pues fue Zaira. Y ahí esas dudas de Patri sobre si continuaba o no. Y finalmente el cambio, el segundo que hace Siani, ha sido la entrada en el campo de Evelyn y la salida de Zaira. Y cambio, creo, por parte del Real Unión de Tenerife Tacuense. No vemos a nadie. ¿Qué es lo que le va a decir? Ah, que las futbolistas tienen que calentar todas en el mismo lugar. Que tienen que calentar todas abajo. Es lo habitual aquí en este municipal de Arguinén. Es lo habitual. El balón que va a poner Valentina. Minuto 14. Balón parado para... No, era Cori la que ponía. Y el balón directamente a Solana. Era Cori la que ponía el balón. A José Díaz, el entrenador de Real Unión Tenerife, se está un poco quejando de que quieran juntar a las jugadoras para calentar, ¿no? Que sería lo mejor en esta situación en la que estamos. Pues sí. Sería mucho mejor pues que mira, estuvieran separadas. También te digo. Pero bueno, al final es un poco todo parte de lo mismo, Odi, de las contradicciones y de las cosas que estamos viviendo con esto en el deporte y en general. El balón en la izquierda para Irene. Irene que la cambia toda a la derecha de cabeza Maui. Se la quita de encima, la pone fuera, sacará de banda Paula. Mira, una de esas cosas que al final no entiendes por qué hay una diferencia de criterios entre el fútbol nacional con el fútbol territorial es que, por ejemplo, en la territorial te obligan a que los jugadores calienten con mascarilla, pero aquí no. Y son cosas que no tienen... No entiendo el por qué hay una diferencia. Sí, no hay un criterio único, bueno. En fin, el balón de Saray, hay tantos criterios últimamente, Odi, que uno se vuelve loco, pero para ese, todo. Pero en ese no hay ninguna diferencia de la categoría que tú puedes decir, bueno, mira, en este por una categoría o por otro, me imagino que la única excusa o motivo es que a lo mejor aquí hay más controles de test y por ahí un poco, pues... Falta y tarjeta, ¿no? Pues ahora se la perdona a Sira sobre Maui, un agarrón bastante claro. A lo mejor la zona del campo y que no había peligro de ocasión, a lo mejor puede ser por eso que no lo marcara con una tarjeta amarilla. Bueno, esto le va a quedar media hora porque ya hemos transitado ya por el 15 y medio de esta segunda mitad con el 1-1. Área arriba, el balón se va a quedar corto de cabeza a Mary, que recibe ahí el golpe, pero juega Rachel ahora con Saray, que toca bien a la derecha. Bueno, bien, no había nadie, no llegan. Ni Sira ni Aroa, que se quejaba de que ese balón tenía que haber sido más corto y no tan largo. No ha hecho ningún cambio aún a José Díaz y yo creo que si algo tocaría de este equipo es intentar refrescar un poco el ataque porque ya le falta fuelle para llegar arriba y si quieres buscar contras y tus bandas sobre todo pues no llegan a este tipo de balones, pues por ahí puedes tener, pues no sé, si exceso... Pues intentar quedarte con el empate antes de tiempo o también pues aguantar lo máximo posible para refrescar en la recta final. Por ahí puede estar un poco la clave también. Pues hay que destacar que las que esperan oportunidad por parte del Real Unión de Tenerife Tacuense son Yanira, Cele, Berta, Tatiana, Elena y Carla. Son las futbolistas que están esperando oportunidad. Y por parte del Femarguín, bueno, ya tenemos a dos en el terreno de juego, que son Cori y Evelyn. Todavía tenemos por ahí aquí a Paula, Betsy, María, Cristina y King. Cuidado esa bola, que va a tener que llegar Aco. No sé qué me apuntaba, Jody. Sí, que parece que nos han escuchado y ya se preparan dos. Díaz ha llamado a dos jugadores y puede que haya pues, un doble cambio o dos cambios muy, muy seguidos en breve. El balón para Astri que toca para Maui con la bola, Maui que va a ponerla, no, la ponía porque al final no llega esa bola, la tiene Aroa, el balón para Cori que la pone para Astri, puede haber peligro, Astri en la izquierda, puede venir el centro, al final la pisa, la toca para Maui, ahora con más calma Maui la pone de cabeza, llega Carol directamente a las manos de Solana, pues bien ahora la jugada.
y mejor el Femarguín ahora mismo en estos primeros minutos de la segunda parte que su rival. Balón para Saray, llega para Rachel, cuidado que la toca para Aroa, el balón es largo, pero le va a seguir quedando al Real Unión de Tenerife Tacuense, que va a insistir por la banda derecha, la tiene Paula, espera Sira, más a la derecha todavía, Paula la pone para Sira, Sira con espacio para buscar el centro, la va a buscar, al final no, trata de irse, la pone ahora sí Sira, la saca en primera instancia ahí el Femarguín, la tiene que sacar Cori, a ver la contra, el balón, bueno, dudó entre corta y larga y al final se la quitaron. Cuidado a Mary, que se marcha. Mary dentro del área. Le encima pica, que se tiró al suelo. Madre mía, qué peligro tiene ese tipo de acciones. Pero lo hizo bien, se la rebañó. Y el balón al saque de banda. No hay tregua, el balón para Sira. Sigue el peligro, ahora recibe la entrada y pita la falta anterior en la frontal a favor del Real Unión de Tenerife Tacuense. Sí, un error nuevamente, yo creo que del Femarguín, de no sacar ese balón de la zona peligrosa, corrígeme si me equivoco, pero creo que era Cori. Uh-huh. Y excesiva conducción, al final le terminaron quitando la pelota y mira, ha terminado esto en una falta peligrosa. Dos cambios, Ale, parece que van a entrar Carla y Berta, vamos a ver ahora por quién. Doble cambio, como te comentaba. Sí, pues el doble cambio, que van a entrar en el terreno de juego. Y ahí están esperando ya Carla, dorsal número 10. Y Berta, dorsal número 6. Pero antes se va a lanzar la falta y va Jenny, que dispara arriba, fuera por poquito. Qué bien el disparo. Seco, duro. Se marchó arriba y ahora sí lo ha sustituido. Vamos a estar atentos porque los futbolistas se pueden ir por donde les dé la gana. Aunque en este caso salen por el centro. Se marcha Aroa y se marcha Sira. Se marcha Aroa y se marcha Sira. Ah, pues sí, tienes razón. Sira y Aroa se marchan y entran las que decíamos, Carla y Berta, en el terreno de juego. Y parece que va a refrescar una de las bandas y no, hay un cambio dentro de... Sí, Aroa estaba por dentro. Sí, pero Mary creo que se ha abierto a banda derecha. Sí, puede ser que haya cambio porque ahora... Cuidado Evelyn, que se marcha con posibilidades. Evelyn por la banda izquierda. ¡Qué bien la pisa, la pone! Al final encontró a Paula, que la despeja el balón para Maui. Maui la pone para Astri, que puede controlar. El balón se le quedó finalmente a Solana. Pareció que se le podía haber quedado a Cori. De cabeza ahí, ahora pica el balón para Carol. Carol que la va a perder y otra que perdona hoy. Otra sí. Más. El árbitro que está por perdonarlas todas, ¿eh? Es verdad que son dos faltas que han cometido desentendiéndose un poco del balón y que podrían ser consideradas como tarjetas amarillas, pero también yo creo que la zona del campo es la que ha influido a lo mejor en que no ha sacado la tarjeta amarilla. Fíjate que es prácticamente... En propio campo del Real Unión Tenerife Tacuense en este caso y en una zona que no implicaba ni no cortaba ninguna contra ni nada, por ahí puede ser un poco. Bueno, Maui sale, cambio en el Femarguín, el tercero, Maui del campo que sale y entra Paula. Ese es el cambio en el Femarguín, que es posición por posición porque Paula va a ocupar también la parte izquierda donde estaba Maui. Sí, también refresca Siani esa banda izquierda. Maui había tenido bastante trabajo, sobre todo en la primera parte, porque en esta segunda sí es verdad que creo que el Femarguín está siendo bastante mejor que ella. Pero también hay que estar siempre dentro del partido porque este es un equipo que está buscando ese tipo de jugadas aisladas, de colgar algún balón y de hacer daño con alguna prolongación, con el juego directo. Cuidado Paula, la pone para Rachel. Rachel ahora en la banda por ahí, lo que decías. Mary se ha cambiado a la banda derecha. Ahora por la izquierda está la que acaba de ingresar en el terreno de juego, Carla. Y por otro lado, pues Berta ahora la colocaremos, que quizás se ha ido a colocar, sí, a la posición un poco de Aroa. Cuidado, el peligro. Sigue ahí encimando Mary hasta última instancia. Valentina, que cubre bien, protege bien esa pelota. Será saque de portería para el Femarguín Spar Gran Canaria. Sigue el 1-1 en el 22 de la segunda parte. El 1-1 con el que continúa jugándose el partido. Ese balón en el que va a lucharlo Astri. Se va a marchar fuera. Será balón para el Real Unión de Tenerife Tacuense. Entramos ya en la
superado ya el Ecuador de esta segunda parte. Empezamos a visualizar la parte final del choque. Balón que toca atrás Cori para que Valentina no se lo piense. La golpee, pero de nuevo a esa misma banda donde está ganando la Paula. Balón para Paula, la del Femarguín. Cori para que Ari juegue arriba buscando a Astri. Bien Tibi, que la ganó. Es verdad que el balón vuelve a beneficiar al Femarguín Spark Gran Canaria en banda, que no se lo piensa. Ahora sí que hay más rapidez en el juego. Sobre por parte de un Femarguín que busca la victoria, que busca los tres puntos, que no le vale este punto. El balón para Cori. Cuidado que recibe la entrada de Saraye, puede ser peligroso. Ahora la puso aquí en la izquierda, pero la que gana es Jenny. Tiene que llegar a Carol. Ganó la pelota, se puso por delante. Era Irene, mejor dicho. Irene la que luchaba esa pelota ahí con Carol. De nuevo Irene juega en el centro con espacio Berta para jugar. Berta que tiene por delante a Mary. Se la da a Paula. Paula que juega con Cori. Cori atrás para Eli. Eli bien ahora jugando a la izquierda para Zaira. Que no evita que la pelota se marche afuera. Pero bueno. Bueno, ahora la combinación. El problema fue que el balón fue demasiado fuerte. Sí, el Femarguín está intentando estar el máximo tiempo posible en el campo del rival. No está intentando elaborar tampoco demasiado, buscando referencias de ataque lo más rápido posible, pero sí es verdad que intenta combinar un poquito más y que en campo contrario está intentando buscar a las jugadoras de ataque. Ahora vemos cómo Siani le pedía al equipo que abriera bien las bandas, que intentara profundizar por ahí y puede que por ahí puedan hacer daño en alguna jugada. La pelota que vuelve a sacar ahora Jenny. En el centro la tiene Berta. La recién ingresada ahí, jugando ahí en la zona de medio centro. Se da la vuelta, llega Paula. Pone el pie y la pelota se marcha afuera nuevamente para el equipo visitante, para el Real Unión de Tenerife Tacuense. Que estaría sumando aquí, que está sumando de hecho un punto. Punto que seguramente las aspiraciones de intentar llegar incluso al liderato también para ellas es insuficiente. Pero aquí el equipo que más necesitado está sin duda es el Femarguín Spark Gran Canaria. Si antes destacábamos a una jugadora del... Qué bien ahora, cuidado, qué bien ahora Astri con la bola en la pierna, en la parte izquierda llega Jenny. Bien, Astri sigue. Jenny que le cierra todos los espacios y ahora tanto le cerró que se la dio a Aldri. Cuidado ahora la contra para el Real Unión de Tenerife Tacuense. Bien Saray, la ponía por dentro y la pone. Tiene que llegar Aco porque Carla podía llegar ahí entre Aco y Pica. Muy bueno el balón de Saray ahora también. Sí, y por esto es por lo que antes yo creo que no tiene culpa Aco en aquel gol los primeros minutos, porque si quieres que esté atenta... Uy, 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 cuidado esa pelota en la derecha, cuidado que se queda muerta para Mary. Aco corrige porque había controlado con posibilidades de gol. Bien Aco ahora, ¿eh? Es lo que te estaba diciendo, otra acción más. Si quieres que la portera esté atenta a todo lo que pasa en la espalda de tu... ¡Cuidado, Cori! A punto Cori de buscar sorpresa ahí a Solana que toca. Yo no sé si el balón se metía o no, pero por si acaso Solana metió la mano y el balón se fue a saque de esquina. El golpeo de Cori es tremendo, ¿eh? Pues sí, casi sorprende y bueno, tiene que palmear ahí Solana para echarla fuera. No sabemos desde aquí si iba dentro o no, pero hace bien. Como te decía, las dos acciones de Aco es lo que te hablábamos al principio. Creo que no tenía error en aquel gol. Aco tiene que estar atenta, pero claro, si te coge... Cori la pone, primer palo. A punto de llegar Carol ahí con la cabeza. Al final la que la saca es Saray. Tiene que lucharla ahí Evelyn y encima Aldri. Uy, Evelyn ahora se apuró a la hora de tocar y Aldri se la ganó. Balón arriba, dividido. Tiene que llegar Valen. Falta muy clara. Falta clara. Y no, te iba a decir que, madre mía, de haber ella tenido claridad ahí en la salida, estaba sola Valentina. Habían salido todas las futbolistas arriba. Es normal, lógicamente, vuelvo a repetir que aquí el Femarguín solo le vale los tres puntos. Balón de Valentina y medio mordido, la tiene que sacar Pica. Se va directamente a saque de banda. Como te decía, yo creo que ahora mismo, después de estas últimas acciones, la mejor jugadora del Femarguín puede que sea Aco. Pero antes de eso sí que me estaba pareciendo en lo más destacado Astrid, que en el ataque pues un poco
lo concentra todo, ¿no? Las quiere, tiene calidad, intenta generar, se tira en banda, busca el uno contra uno, centros, y la verdad que estaba pareciéndome la jugadora más importante del Femarguín. Atento con cuidado, esto, ¿no? Saray, directamente por encima, de nuevo con esa pierna izquierda que tiene también privilegiada. A punto estuvo de encontrar los tres palos, el balón se fue por encima. Y fíjate que cuando decíamos que el Femarguín estaba siendo mejor en esta segunda parte, han tenido dos acciones muy peligrosas el Real Unión Tenerife Tacuense, que ha solventado bien ACO. La lucha ahora entre Berta y Cori, llega Cori muy bien, el balón para Paula. Paula, cuidado Paula, que te avisen porque venía la otra Paula, la del Tacuense. Balón de Paula para Cori, que pone atrás para Ari. Juega el Femarguín ahora con tranquilidad, balón a la izquierda para Astri. Astri que espera que alguien se marche, pero creo que lo que va a hacer es tocar atrás. La pide Pica, muy bien en la incorporación, pero cuidado que te la va a ganar y te la ganó ahí Irene. Irene para que juegue, y jugaba ahí Carla. Ahora el balón buscando a Irene, bien Carol. Vino para defender la incorporación de la lateral que llegó muy arriba. Ahora la lucha es tremenda por cada balón. El balón para Evelyn. Evelyn que la pone arriba buscando a Patri. Patri adelantada. Tiene que llegar Solana con el pecho. Se puede equivocar. Y Solana ahí haciendo una acción de artes marciales la puso fuera. Pues sí, lo solventó al final, ¿no? Sí, sí, hizo sí. Un control de pecho. Sí. Intentó reventarla de primera. Le salió mal y al final hizo... ¿A ti que te gusta, Odi? Sí, hizo ahí una especie de... De front kit ahí. El balón para que juegue, creo que Berta, la que jugó en la izquierda, para que Irene la ponga arriba buscando a Carla. Bien Valen ahora, Valentina en todas las acciones en los balones ahí, en esos cruces. Balón de Carla, cuidado, yo creo que estaba metida Mary, la saca Paula, sigue el peligro. Cuidado que ahora la que busca el disparo directamente se va por encima por poco el balón de Carla. Si antes fue Cori, ahora fue Carla, que a punto estuvo ahí de encontrar también la portería. Y hay cambio. Cambio. Va a entrar... A ver. Pues se va Rachel, por lo que veo. La capitana, que se la cede a Tibi. Creo que son las futbolistas que más años llevan en este equipo. Creo que es Elena. Y es Elena. La dorsal número 14. Sí. La dorsal número 14. Y se marcha Rachel. Después de haber hecho un partido de batallador, como es ella... Creo que la ha visto durante muchos años en estos partidos, siempre dándolo todo, y con un gol se marcha la futbolista Rachel. Y doble cambio, pues mira, va a entrar futbolistas jóvenes, ¿eh? El balón que le cae arriba para que tratara de jugar ahí Mary, que ha vuelto a cambiarse de banda, ¿eh? La recién ingresada. En este caso, Elena se ha marchado a la derecha y la que se ha puesto delantera ahora es Mary. Sí. Vamos a ver los cambios. Pues, ¿quién se lleva un poco el gato al agua en este empate a uno? Ese balón que, cuidado, que le puede quedar muerto. Bien Pica, corrige el balón para Eli. Eli que la pone para que corra Evelyn. Puede haber peligro. Evelyn que la va a luchar ahí con Jenny. Al final Jenny, la central... No tuvo problemas para despejarla. Tiene Saray. Saray que... Yo creo que buscaba golpear desde ahí. Algo raro. Al final, el balón para Alfemarguín. La tiene Carol. Carol que la toca bien para Evelyn. Que la encuentra bien para Astri. Qué bien ahora la combinación. Qué pena ahí de Astri para Patri. Balón que le cae a Cori. Puede haber peligro. Cori que dispara directamente a las manos de Solana. El partido está roto, ¿eh? Sí. Ahora mismo... Un toma y daca y no hay control. Pero sigo viendo un poco mejor en el campo al Femarguín. Y vamos a ver si no se desdibuja en estos minutos. En el minuto 32 de esta segunda parte. Sigue el 1-1. El partido roto. Cuidado, el balón para Mary. Mary tiene que llegar. Están fuera de juego. Y ahí van los dos cambios del Femarguín. Como decía, vamos a ver quién sale. Pues sale Eli, que tenía tarjeta, y sale Patri, que ha hecho también un esfuerzo tremendo. Entra Cristina, que debutó ya el otro día, futbolista del filial. Y entra King. Pues Patri y Eli fuera. Y entra King y Cristina. Vamos a ver qué apuestan
Es lo que te decía, que sí, hay alguien por ahí que le estaba diciendo cosas y... Sí, verdad que está por ahí alguien del cuerpo técnico del Femarguín y algo ha pasado por ahí. Sí, 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 es que lo que te decía antes, que creo que hasta cierto punto, ¿no? Que si el partido es a puerta cerrada, no vaya a ser que los empleados se pongan a insultar al colegiado, a decirle cualquier cosa, Odi. Bueno, es que... No sé exactamente cómo está el reglamento ante algo de eso. Pero vamos... Que sería ilógico, yo por lo menos lo veo desde así desde mi punto de vista hoy. No puede ser que el empleado se convierta en un aficionado. A ver, una cosa es animar y otra cosa es meterse con el colegiado, ¿eh? Pero también hay que contemplar exactamente a qué le llaman a puerta cerrada en este momento por la epidemia, ¿no? del COVID-19, porque a lo mejor no es. Porque aquí podemos ver que hay bastante gente autorizada. Entonces, hay que ver bien los detalles, quiero decir. No me lo sé. Y estaría bien mirarlo. Sí, entiendo que será un número determinado o los que habilita, ¿no? El club, que tendrá que mandar una lista con nombre, apellidos y DNI, creo, ¿eh? Exacto. El balón para... Cuidado que la pierde. Cuidado que la gana Mary. Siempre trabajando Mary. Nuevamente Mary en el ataque. La pone ahí para Saray. Saray que reciba. Recibir ahí la presión de Valentina, que la aguanta. Cuidado que se marcha Saray. La pone por detrás. La pone atrás, pero la saca bien el Femarguín. La sacó ahí Ari, creo. Bueno, el partido, lo que decíamos hoy. Queda... A esto le queda ahora ya 10 y medio. Estamos en el 34 y medio. Y está para cualquiera de los dos, ¿eh? Esto puede caer para cualquier lado. Está roto el partido. Balón que vuela al segundo palo. Se marcha por fuera. Esto al final, pues será jugada aislada. El que mejor o el que esté más acertado en algún momento. Pues sí, vamos a ver si ese acierto por la necesidad se decanta de parte del Femarguín Spar Gran Canaria, que lo necesita. Que también este punto a lo mejor puede... saber a poco, ¿no? Por la necesidad que tiene ahora mismo, pero que los últimos minutos pueden ser vitales, ¿no? Para un partido que está de tú a tú. Balón para Irene. Irene que toca o trataba de hacerlo, pero no la encontró. Balón para Carol. Carol que a trompicones se lleva la pelota. Encuentra ahora a Astri, que tiene por la izquierda a Cristina. La pone Astri para Cristina. Cristina con posibilidades. Sigue Cristina. Se la van a quitar porque la que se la... quitó ahí, fue Elena. El balón ahora para... Falta clara. Falta de Paula sobre Cori, que ahora las tienen ahí sus más y sus menos. Vamos a ver si de esta acción a balón parado saca algo positivo el Femarguín. Un Femarguín que, por cierto, ha hecho ya todos los cambios, ¿eh? Estaba anotando por aquí, creo, los 5. En esas 3 ventanas que te permiten. Los 5 cambios, joder. Pues sí. Balón que pone Cori para Astri. Astri con posibilidades de rematar. ¡Fuera! Se marchó a la derecha de la portería. Se quedó sin espacio, era complicado. Pero bueno, terminó disparando. Terminó la jugada, que siempre es importante también. Pues sí, siempre generando peligro, ya te lo comentaba yo antes, ¿no? Que para mí, de las jugadoras más destacadas de este Femarguín es Astrid, que siempre genera mucho. Balón que vuelve a estar dividido en el centro del campo, a Aldri, por cierto, Aldri que ha estado poco activa, ¿no? En esta segunda parte, no ha entrado mucho en juego. Bueno, lo hemos dicho desde el principio también, juego muy directo y a veces el balón no pasa mucho por el centro del campo. Ha estado más activa Saray en esta segunda mitad que lo que ha estado Aldri. También el tener una tarjeta amarilla te hace medir mucho más en cuanto al juego defensivo. La entrada de Astri y tarjeta amarilla sobre Paula. Y tarjeta también para la guardameta por protestar. Poco sensible el colegiado en ese tipo de cosas. Está... No hemos escuchado tampoco nada. Algún gritito de más. Sí, claro, pero... Hay que marcar territorio, joder. Bueno, final. Yo creo que también el árbitro 37 que llevamos de la segunda parte, pues a él también el sol le tiene que estar pegando fuerte. Y tú sabes que cuando el sol te pega, pues uno se puede poner un poquito más reacio, ¿no? Y sí es cierto que en lo que queda ya 10 minutos entre el reglamentario y el descuento aproximadamente, que no se te vaya de las manos ahora en fin. Parte final el encuentro. Puede ser, como tú decías, para marcar un poco ahí. Ha estado de todas formas, de las dos maneras, porque ha estado perdonando tarjetas, sí, en esta segunda parte.
y ahora esta no la perdona por protestar. La pone Saray, el balón que vuela ahí al punto de penalti, la rematan, pues falta en el ataque. Lo habitual en este tipo de jugada. Eso que tú dices a veces a mí me parece bastante peculiar, ¿no? Cómo perdonan amarillas por agarrones, por faltas de verdad, pero después, sin embargo, a la mínima que hay alguna queja, algún comentario, pues ahí sí que no quieren perdonar ninguna. Y me parece que al final, pues en este juego lo más importante es lo que sucede en cuanto a al juego, que también es verdad que hay jugadores y jugadoras que se extralimitan y demás, pero a veces me da la impresión de que están más pendientes de eso que del otro. Es cierto que no es fácil pitar un partido de fútbol, que nadie se los pone fácil casi nunca y que hay que estar en ese pellejo para saber cómo es todo eso, ¿no? Pero es porque hemos visto dos agarrones muy claros que ha perdonado y nos parece a veces raro, ¿no? Balón, mira, pues ahora Irene le hacía falta a Carol, pero Carol siguió y al final es saque de banda. Vamos a entrar en los últimos 5 minutos más lo que añada, que va a tener que añadir por lo menos 5 minutos, Odi, así que entre una cosa y otra pueden quedar 10. Balón para Mary, ahora sola, de espalda y bien, le cierra muy bien Valentina, que la va a perseguir, aunque sale ahora muy bien, cuidado por la derecha, que pueden encontrar una fuga de agua ahí, bien Aridian ahora para proteger, la pone para Aco, Aco se la quita de encima, Cori va a luchar ahí con Paula, cae al suelo, el árbitro señala falta. El balón para el Femarguín. Con los cambios también han habido algunas modificaciones, no del sistema, que sigue siendo el mismo para el Femarguín, pero sí Paula, que había entrado y se había situado en banda izquierda, ha cambiado de posición, está por dentro y no sé exactamente quién es la jugadora que está en la banda izquierda haciendo de carrilera por allí, pero seguro que tú sí sabes quién es, Ale. Por ahí está ahora Cristina. Cristina que lo va a poner, Cristina que la pone, larga, larga, buscando a Evelyn. Evelyn que está dentro del área, recibe la presión, la saca ahora Irene que la espera. Sigue Evelyn para poner el centro, el balón se marcha directamente fuera. Sí, por allá por la izquierda está entrando ahora Cristina. Que me da la impresión de que está pie cambiado, ¿no? Creo que es diestra, me dio la impresión sí, ahora sí, por, sí, el, sí. Por el está último. Entrando por ahí y bueno, agotando todas las vías, ¿no? Metiendo juventud, metiendo jugadoras que puedan aportar ahora un poco más de brío, a ver si en alguna de esas, pues el equipo acierta, el balón para Astri. A Astri que pierde la pelota, la gana Sara y que la pone rápidamente arriba. Cuidado que ataca por ahí Elena con también claridad. Tiene que llegar Ari, la pone para que controle Cori. Cori que tiene en corto a Astri, lo hace, la toca para King. King que se marcha, recibió la entrada pero sale bien, la toca para Cristina que evita que la pelota se marche fuera, ya pisa terreno del Real Unión de Tenerife Tacuense, 41 minutos, segunda parte, 1-1 aquí en Arguineguín. Siguen valiendo los goles de Rachel primero y de Astri después para empatar, los dos goles en la primera mitad, en esta segunda de momento ninguno, la pelota de Paula, la pone para Cristina, el balón largo, llega Solana, se hace con él y espera que la suya se marche en arriba para volver a ponerla en juego. El punto que yo creo que a ninguno de los dos equipos lo deja contento, pero menos, vuelvo a repetir, al Femarguín, que sigue buscando y trata de hacerlo. Ese segundo gol de que le doy es 3 puntos. Cuidado que ataca por la derecha Elena. Elena que encima se marcha a Daririan. Elena que la pone bien ahí Carol ahora, corrigiendo y defendiendo para evitar la acción de ataque. Final en un partido de segunda B, ¿no? Las Palmas Atlético ganaba hoy. Sí, ganó 0-1 al Atlético Sanluqueño y 3 puntos importantes. Y el Tamarsete también, que todavía no ha finalizado, está en la recta final ya, minuto 90, ganando 1-0 con gol de Eros hasta el momento. Bueno, el poco fútbol que nos queda, como han comentado los compañeros en estas últimas semanas, ¿no? Ese fútbol de segunda B y este es el que nos queda. Sí, y además el Tamarsete que tuvo riesgo de suspenderse porque ayer o antes de ayer saltó un caso positivo. Pero bueno, pues en estas categorías se hicieron los test rápidamente al resto y dieron todos negativos, a excepción de ese jugador que cuidado positivo. Cuidado con esta, ¿eh? Cuidado con esta. 42 y medio. Saray con la pierna izquierda, casi ahí en el piquito del área. Cuidadito con este tipo de jugadas ahora, porque todas son peligrosas. Allá va Saray, ataca, no todo, pero casi el Tacuense, defiende todo el Femarguín.
Saray con pierna izquierda la pone directamente dentro. Bien Aco. Bien Aco, disparó. Al final no buscó el centro, sino el disparo directo. Y atrapó sin ningún tipo de problema Aco, que ya juega arriba, buscando a Paula. A Paula, que defienda a la otra Paula, a la del Femarguín. Balón de Cori. Cori para Cristina. Cristina que no encontró ahí a su compañera. Encontró la pierna de una siempre atenta a lo largo de todo el partido de la lateral Paula, que evitó el pase y la puso fuera. 43. Y creo que se prepara un nuevo cambio en el Real Unión de Tenerife. Por lo menos una corría por aquí para entrar. Cuidado, la tiene Saray, que como siempre con claridad busca ahí a Elena. Por la derecha Elena. Elena que la pone. Tiene que llegar Pica para evitar que ese balón le cayese a Mary. Balón en saque de esquina. Cuidado, porque el Real Unión de Tenerife viene de marcar en los últimos instantes, en la anterior jornada, y puede, y va a tratar de repetir en esta. Y en estos momentos es donde piensas si arriesgas para intentar buscar la victoria o intentas mantenerte y no perder el empate, ¿no? Es que un punto de en las ligas de tres, por cierto, que a todos no lo vamos a comentar ahora ni vamos a entrar en debate, pero es verdad que había por ahí una propuesta de cambiar un poco ese sistema de puntuación, que sería volvernos un poquito también más locos, pero bueno. Sí, dependiendo de si el empate es en casa o sí, fuera, sí. Creo que era un poco la idea. Sí, una cosa por ahí era. Que el empate fuera, creo que pues tuviera un valor de dos puntos, creo sí, que sí, era. Sí, ¿no? Algo así. Balón para Cori, quién sabe el futuro, ¿no? El balón para Paula, Paula con la bola. Bien Paula, espera Paula, sigue Paula, se va de Aldri. Paula que ahora sí la pone para Cristina, que la puede dejar sola. Cristina con la bola, se le va a marchar quizás la jugada, fíjate lo que te digo. Digo, a la hora de Paula tomarse tanto tiempo para buscar ese pase. Yo te iba a decir que se equivocó Paula en no dar un pase antes, pero después metió un muy buen balón. Sí. Que si llega a haber un buen control allí, se convierte en una jugada muy peligrosa, porque puso un balón al sitio más difícil que podía haber y lo hizo bien. Lo que pasa que a lo mejor podía haber tomado alguna opción más fácil antes, ¿no? Oye, cambio, se marcha Saray, gran partido de la futbolista. Pues creo que la de más edad, buen partido, ¿eh? De Saray, y entra en el terreno de juego la dorsal número 26, Tatiana. Tatiana entra, se marcha Saray, que ha hecho un grandísimo partido y un gran despliegue físico. Y parece que jugadora por jugadora, misma posición, en principio, ahí en el medio centro. Pues estamos ya en el descuento, no sé si ha habido por ahí señal o no. Parece que tres. Pues tres, bueno, me parecen pocos, pero bueno. Cuidado Saray, fuera de juego. El balón para Astri. El balón para Astri, fuera de juego. Pues sí, en este momento, esos despistes, ¿no? Que estés en fuera de juego tan claro, son cosas a veces a tener muy en cuenta. Son los detalles, los pequeños detalles que marcan diferencias en partidos como este, ¿no? Balón a la banda derecha y la tiene Mary. Saque de... Pues se le marchó. Saque de banda. 46. Si es cierto lo que nos apuntaban por aquí los compañeros, pues esto le quedan dos minutillos. Y me da que... Bueno, vamos a ver lo que pasa. Aldri con la bola. La roba bien Astri. Astri que puede tocar arriba buscando a Evelyn. Evelyn que la tocó para Caro, cuidado al peligro. Caroli Evelyn. Se precipitó Caro a la hora del pase, Odi. Pues ha tenido alguna acción como esta bastante clara en los minutos finales el Femarguín, pero no ha sabido sacarle provecho, ¿no? Se precipitó un poco ahí en el pase. Es que... Y era prácticamente un 2-1. Sí, se precipitó. Es que podía haber hecho muchas cosas, pero trató de buscar rápidamente el pase para Evelyn. Y ahí se la robaron. 47 de partido. 47 de esta segunda mitad. El balón para Irene. Irene que toca para Mary. Valentina una vez más, que ha hecho una gran segunda parte, ¿eh? Haciendo esa labor ahí en la zona de defensa, de central, ella que es más medio centro, Odi. La Argentina ha hecho un gran partido, ¿eh?
ha cerrado todo lo posible. Ahora pica, cierra por último. Cuidado, que puede llegar una última para el Real Unión de Tenerife Tacuense. El balón en la parte izquierda. Puede centrar Carla, así lo hace. El balón que se queda en la frontal. Tiene que sacarlo King. Al final no lo saca. El balón que se lo lleva Berta. Berta que toca con Carla. Carla que puede buscar en el centro. Le encima todas las futbolistas del Femarguín. Cuidado, la tiene Berta. La pierde, la pone arriba a Carol. 47 y 40 y 45. Le queda esto nada. La última va a ser para el Real Unión de Tenerife Tacuense. La tiene Paula. Paula que se marcha por dentro ahora. Paula la pone más en la derecha. Creo que están fuera de juego. Elena que no está. La puede poner Elena. La pone Elena con la mano. Aco evita el peligro. Sacará de esquina el Real Unión de Tenerife Tacuense. Odi, que si se cumple de los tres minutos, esta va a ser la última, ¿eh? Y cuidado con esa estadística que tiene, ¿no?, del anterior partido donde marcó en la recta final y va a terminar prácticamente atacando y teniendo la oportunidad de ganar el encuentro. Sube Solana también, sorprendente. Ahora la mandan para atrás. La pone, cuidado, ese balón muy dentro. Bien, Aco, pues se acabó. Al final tenían razón los compañeros. 3 y medio, terminó. Añadiendo a esta segunda parte, finaliza el derbi entre el Femarguín Spar Gran Canaria y el Real Unión de Tenerife, con empate a 1, con los goles de Rachel para el conjunto hoy visitante y de Astri para el conjunto local.